Hola, bueno, voy a aprovechar para dar respuesta a un comentario que me hicieron y voy paseando un poquito para que conozcas estas calles con estas construcciones tan lindas. Y bueno, un chico me dijo que quería casarse, venir a Alemania, y que todo iba a ser más fácil con el tema de los papeles, con el tema de la visa. Pero bueno, te voy a explicar cómo funciona. Los requisitos para casarse, obviamente, son estar soltero y traducirlo, se llama apostillado, al idioma alemán, ¿no? Con ese documento, tu pasaporte y si eres una persona que viene con visa de turista no se puede casar en Alemania. Entonces lo que tendría que hacer es venir con una visa de novio o de novia para poder casarse. Normalmente las visas, bueno, hay visa de trabajo, hay visa de estudios, visa de novio, diferentes, ¿no? La que más se usa es la de turista, que son 3 meses, pero con esa visa de turista no te puedes casar, ni puedes trabajar, ni puedes hacer muchas cosas porque obviamente es de turista. Así que yo te cuento lo que yo hice, fue casarme en mi país. Tuvo que venir el que ahora es mi esposo a Perú, casarnos en el Perú. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo quise venir, no sabía, nadie me dijo, no había forma. Entonces hice todos los trámites y cuando llegué a, mejor dicho, me eliminaron la visa siendo casada. O sea, mucha gente cree que, yo me caso y tema solucionado. Ya puedo entrar y quedarme para siempre en Alemania. No es así. ¿Qué cosa es lo primero que te piden? Los requisitos es tener el examen A1 de alemán. Esta es una ley que recién tiene algunos años, antes no se pedía nada de eso, pero ahora te piden tener mínimo el examen A1 de alemán. Así que no es suficiente estar casado, tienes que tener el A1. Con ese A1 tú llegas a Alemania y te piden el B1. Entonces ese B1 normalmente son 6 meses, pero si encuentras, como en mi caso, vacaciones, se ha ido jalando, jalando y ha llegado casi al año. Entonces, cuando tú llegas a Alemania, ya casado, tienes que ir a la municipalidad con todos los papeles que demuestran que estás casado y te dan un plazo más o menos de un año. O sea, no te vas a quedar toda la vida. Cuando te dan ese año, es el plazo que tú tienes para poder aprender y dar el examen B1. Ahora, hay varias versiones, porque yo recién estoy en el trámite del B1, pero hay gente que me dice que con el B1 te dan 3 años y hay otros que me dicen que con el B1 ya tienes la residencia, porque hay muchos temas, ¿no? Tema de residencia, tema de nacionalidad. Entonces creo que para ser ya tener la nacionalidad tiene que pasar 10 años. O sea que no es tan sencillo. Eso te hablo de Alemania. Hay otros países que tienen sus reglas, ¿no? Pero en el caso de Alemania tienes que saber el idioma, ¿no? Porque normalmente tú vas a hablar acá con alemanes y los alemanes hablan alemán. Ahora, acá se hablan muchos idiomas, pero hay gente que no sabe. La mayoría sabe inglés, pero te lo pueden aceptar un momento como turista, un ratito. Pero si quieres trabajar, si quieres estudiar, si quieres hacer una vida, todos te van a hablar en alemán. Así que bueno, esa es una especie de experiencia que quiero compartir. Espero que te ayude. Si tienes alguna duda, yo de mil amores te la contesto. Y me encantaría que te suscribas. Yo siempre estoy haciendo videos de la vida acá en Hamburgo.
Para mí fue algo muy especial llegar acá. El destino me trajo sin querer por acá. Y bueno, quiero compartirlo. Y espero que te suscribas y que lo compartas. Y que me pongas manita para arriba. Bueno, ya me di una vueltita. Te hice conocer un poquito un lugar alejado en Hamburgo. Oh, fíjense.